las 11:30 por ahí. Pero se me hace que los venados pasan más temprano por alrededor de la cámara y no salen. Nomás un venadito cuernudo salió, un spike, y se nos sale. También le vamos a meter ese si pasa. Y de hecho, ese spike estaba aquí cuando veníamos nosotros. Vamos a ver, se me hace que ahorita acabé de chiflar un venado para allá para atrás, pero no estaba seguro. Nomás chiflé una vez. Vamos a ver si no nos sale algo. Suerte, raza. Más o menos todas las venadas, muchas venadas que han llegado.
salió una venada cuando estaba hablando. Me sintió cuando me paré, la tenía para abajo y le tiré. No sé si le pegué, no estoy seguro. Oye, ahí está la bruja. Por ahí le tiré. ¿Qué onda, compas? Aquí el compachitón, venimos a cazar hoy martes. Yo y mi hijo Yair. Al parecer dice que le tiró a una venada y un venado como de 6 más o menos, no sé cuántas puntas. Vamos a ir a ver si los encontramos. Al parecer ya voy llegando ahí con él. Aquí, ahí está ya esperando, míralo. Vamos a ver qué nos cuenta. Ojalá le ha pegado, aunque sea uno. Llevar algo. Aquí vamos llegando con el compa y ahí. ¿Eh, hijo? ¿Qué fue? Le cerré los dos. ¿Cómo que le cerraste? Nah, no digas. ¿Cómo vas a cerrar tú? ¿Pinta las flechas? Allá las dejé. Pues, ¿no tiene evidencia? No sé qué. No son malos para tirar. ¿Sí le diste? Pedazos. La brama, me salió la venada. Estaba grabando una ardilla que tenía un encino en la boca. Dije, no es encino. Y lo empecé a grabar. Y ya me empecé a decir, estaba grabando. Y dije, mira, aquí está un palo que tiene encino. Y está el prisimi. Ya grabé todo, ya apagué la cámara. No la apagué y volteé así para abajo. Y ya tenía la venada para abajo. Ya venía caminando así para abajo. La tenía, dije, no, volteé otra vez a abrir la cámara. Y volteé así y me estaba viendo la venada. Ya caminó. Ahí anduvo abajo al pie del palo, no le pude tirar. Ya la grabé así, la empecé a grabar. Y se me fue como a 9 yardas. Se me puso ahí, estaba ahí. Y agarré el arco y me paré. Y cuando me estaba parando me sintió. Y brincó como unos 2 brincos. Y se puso así, un puro codillo. No pude grabar, como ya me estaba viendo. No pude mover la cámara. Así estiré y le apunté bajito. Como pega arriba mi arco, le apunté bajito. Y le suelté y miré que como que le pegué un rozón abajo. Dije, sí, no le pegué. Fíjate que le había pegado un rozón abajo. Ya me senté, ya grabé así hablando con la cámara y todo. Y la apagué. Y me paré otra vez. Y le estaba poniendo flecha y volteé así.
¿por dónde vino la venada? Y volteé así para atrás. Y entre las ramas miró otro venado y dije, ¡eh, ahí viene otro! Le puse flecha y moví la cámara cuando vi. ¡Cabrón! Y a veces oye el video, había, venía así recio. Probando. Ya me llegó así para abajo y se me puso como a 15 yardas, pero tenía la mochila, me estaba la mochila para tirar. Y ya yo buscándolo con la cámara y así viendo, y llegó. Cuando llegué, cuando me puse la silla, tenía ganas de miar, y como está en un arroyito, mié. Y yo creo, yo mié así, donde está lo seco poquito, y se vino el venado, no más llegó allí. Brincó así como unos tres brincos y se me puso como a 15 yardas. Así tenía un agujerillo entre las ramas, así. Y miraba todo el codillo y dije, le voy a tirar como quiera, si no le tiro se me va a ir. Le apunté y no más oí que le. Como que le pegué las ramas, no sé qué pasó, y miré que arrancó corriendo el venado. Y dije, ya, también le pegué, no le pegué tampoco. Ya más al rato me bajé, ya fui a chequear la flecha de la venada, y la aleta estaba blanca, pero tenía poquita sangre. Y dije, ya, a lo mejor le pegué un rozón nomás. Ya me fui a buscar la flecha del venado cornudo, ya pues me puse a buscar y nada, no hallé la flecha. Dije, a lo mejor sí le pegué, no hallaba la flecha así, ensartado en un palo, nada. Ya así, volteé así para abajo y miré una gotita de sangre. Dije, en sangre. Ya volteé así para adelante para el palpial. Estaba todo el palpial lleno de sangre. Dije, qué perrón, está muerto también. Vamos a buscarla. Allá está, ahí los dejé. Dije, para grabar, como se me murió el teléfono. Ya okay. No tengo batería para grabar. Vamos, me grabo con el mío. Bueno, al parecer, raza, llegamos, hay que ir a buscar. Tenemos que darle que hacer. Como uno de 5 o de 6. No está muy grande, está. ¿Para qué sí? Bueno, pues ya, ¿por qué la toca ahí? Para a ver qué. Ok, pues aquí vamos. Allá buscando. Un pequeño conadillo ahí nomás. Aquí vamos a llegar ahí al puesto. Esta es la vereda que yo hice para entrar. Y los venados ya la usan. Es el compa Yair. Mira. Se puso y le presté el puesto mío donde yo maté la semana pasada. El fin de semana que maté el de 8. Le dije, ponte ahí para que mates, mira. Y él también tenía fe. Sí. Yo me subí, estaba ahí arriba. ¿Ahí es donde yo me subí? Sí, ahí yo me subí, ahí donde tienes tu ganchito. Sí, lo dejé y dije, ¿para qué lo quito? Ahí calvé, colgué la mochila. Cuando miré la venada, ahí estaba parada. ¿Qué te salió de acá? Aquí estaba parada. ¿Eh? Y vino y salió aquí. Y caminó abajo aquí. Ahí anduvo comiendo piscina. Se vino aquí. Y se paró aquí. Aquí se paró. Ay, cabrón. Aquí se paró. Aquí son como 5 yardas, güey, no mames. Aquí me paré. Cuando me paré me sentió y brincó hasta allá. Brincó para acá. Aquí fue donde se me fue, a mí se me fue ahí. Aquí está, mira. Increíble, tío. Fallas técnicas, se me apagó el teléfono. Creo que le presioné el botón, pero ahí vamos de vuelta. Ya cayó la primera. Ay, güey. La facona, la hija de la chingada. Ay, cabrón, tirazo. Ahí le pegaste. Ahí le pegué. Ahí se la metí. Oh, por eso no tiro mucha sangre, se tapó. ¿Cómo le salieron las tipas ahí? Sí. Chócala. Ahí la bajo. Vamos a buscar el cornudo. Este la vamos a llevar ahí el pie. Y vamos a buscar el otro. Vamos a llevar de ahí con la primera venada de temporada. Por fin ya le cayó. Aquí estamos de vuelta. Ahí está el palo que me tiró, es el Pisimi. ¿Me acuerdo que unas 30 ya más o menos? Unas 40. ¿Sí? Sí, porque son como hay unas 20, otras 20 más. ¿Acá le tiraste? Por aquí.
Ay, cabrón. Entré un poquito, mira. Así morado nomás. Shit, no sé cómo le tiraste. Pues ahí está el palera. Pero qué bien tan. Sigue tan grande. Oh shit. Mira. Ay, güey, va bien pegado. Mira. Mira. Síguelo. Ay, güey, el sangral. Mira el sangral, mira. Mira, mira. Le pegaste en los bofes, güey. Le pegaste en los bofes, mira. Mira, mira, esta no la viste. Sí, por eso. Y es que tiene bombitas. Mira el sangral. Mira cómo tiró. Ahí va a estar este, güey. Mira, mira cómo fuera. Ok. Trabemos un poquito porque como ya... está tapando. Mira. ¿Cómo que será? Se le está acabando la sangre. Mira. Esta es la última. Aquí hay más. Pero... oh, sí. Mira, va tirando gotitas nomás ya. A ver. Oh, ahí se recargó. Alright. Oh, shit. ¿Tan perra la de Adola? ¡Ay, cabrón! ¡Qué rollo! Mira, vale. Si eres de 5. Le pegué trasito, mira. Pues chócala, man. Cabato tan perrón. ¿Qué se siente? Perrón. Una venada y uno de 5. Oye, si sacamos el venado primero. Se echó. Se echó. Hay una traje tiro, ¿sabes? Hijo de la verdad. No, pero sí le agarró bofes. De los lomitos. Antes le diste y ¿dónde le tiraste? Bueno, pues. Aquí vamos a ver cómo le hacemos para sacarlo porque estamos. Está más cerquita salir para acá, pero la troca está hasta acá. Aquí llegamos a un puesto que sí, hace 2 años mató mi abuelo uno de 7. Sí, llegamos al puesto, otro puesto mío. Que le presté a mi jefe. Pero la venada está para atrás. Vamos sacándonos, ya es tarde. Sí, ¿qué hacemos? Un rato. Desde las 10 le tiramos. Bueno, ajá. Vamos a apagar porque tenemos mucho jale. No sé cómo lo vamos a hacer. Nos vemos en el campamento ya que los hayamos sacado. Se cayeron dos, papá. All right. Ahí estamos. Nos vemos a rato en el campamento. No, esta juventud está cabrona, man. Nunca digo que la juventud está cabrona, man. No me apunto los ojos, vale. Oh, que matar no más es chiste. Matarlo no tiene chiste. Cuando llegamos aquí donde vamos a dar un break a este venado, vamos a ir por la venada, sacarla para la troca. Que lo trajamos aquí, que está más cerquita. Aquí tengo este puesto, mira, escalera de 2 personas. Aquí cuidamos unos prisimes, pero como que no dieron mucho este año. Bueno, ahí va mi pa, con la venada que maté. Mira. Me llevé el venado y mi pa se va a llevar la venada. No te vale tan fuerte, man. Un chavalo.
Ahí va, ahí. Echamos un caminadón. Venado lo hallamos allá cerca donde tengo el otro puesto. Allá lo dejamos en el otro para venir por la venada. Vamos a sacar esta aquí la troca. Vamos a remar la camioneta más cerquita allá al otro puesto.